Saborear Madrid es lo que nos ofrece este céntrico restaurante. Nosotros lo que ofrecemos con respecto a la gastronomía es el producto de Madrid. Platos tradicionales elaborados con productos de la comunidad. Siempre que podamos, todo comprarlo de cerca, de nuestro barrio en principio y de nuestra ciudad y la comunidad en general. Materia prima madrileña en sus más de 50 platos. Empezamos con el apartado de pinchada y paso atrás, ese guiño a lo antiguo que se hacía cuando en el salón solamente había un plato y todo el mundo alrededor y pinchábamos y nos salíamos. Y de ahí a la huerta de San Isidro. Las ensaladas, un poco lo verde. Las cazuelas madrileñas. Caracoles a la madrileña, estofado de rabo de toro. La carne de la felicidad y el postre. Como el chocolate con churros. Este restaurante nos permite comer platos tradicionales madrileños, pero con un toque actual y hacerlo en un ambiente castizo, pero moderno. Dos espacios distintos que pudimos hacer un salón privado. Luego tenemos otro espacio que lo llamamos la carbonera porque era la antigua carbonera del edificio. Un pequeño apartado de restaurante. Para mí era muy importante que la cocina fuera vista porque la hostelería no deja de ser un teatro. Que nos permite ver la elaboración de sus platos antes de saborear el resultado. Cremoso de Angula de Monte. Un espacio en el que se fusiona la cocina tradicional con los toques más vanguardistas, pero donde todo queda en la comunidad. Una mezcla de productos que nos permite saborear un Madrid castizo, pero modernizado. Yeah.